Tipo extraño con una laptop presenta. Pikachu. Uno y dos jugadores. No lo tengo seleccionado. Pikachu, sí, son muchos Pikachus. Y podemos jugar de uno o de dos. Pero como soy un Forever Alone, vamos a jugar de uno. Pikachu. ¿Y qué es esto? Esto es un Pikachu voleibol. Así vas a perder terriblemente. Ah, ya perdí. 1-0. Creo que tenemos que llegar a 10. No le doy. Mira, ¿no? Ay, Pikachu. ¿Por qué no eres el mejor Pikachu? Ah, no. ¿Por qué no lo puedo hacer tan fuerte como él? Así, ah, así mero, sí, sí pude. Ah, tú solo te metiste ese auto. Auto, ¿cómo se llama en el voleibol? Anotación. Quítese. Dele, coma. Coma, pokebola. Déjala caer. Ah, ya perdí. Nada más llevo un punto, son 10. La computadora se trampa. Ajá, ajá, perdiste. Vamos, 3-2. ¡No! Y dicen que este se pone bueno jugando de a 2. Que hasta han hecho torneos y así. Y al parecer es muy viejo este juego, porque vean cómo se ve. Era de cuando era nuevo Pokémon. Porque si no, estos serían Pichus, o serían Raichus, o serían, no sé, algún Pokémon nuevo eléctrico raro. Y no se vería tan deforme todo el fondo y extraño, no sé qué sea. A ver si encuentro... ya perdí bien feo. A ver si encuentro dónde lo bajé para pasárselos. Así que ustedes, si tienen amigos, pueden jugar con alguien y se hacen las retas de voleibol de Pikachu. ¡Ay, no le di! Porque... 8-3, vamos. Tenemos que anotar más de honor. Ándele, así mero. ¡No, así lo atrapó, maldito! ¡No! ¿Sacamos ahora? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no lo mandó tan lejos? El último punto y ya perdí, creo. ¡Ah, qué tristeza! Ah, no, todavía falta. Creo que son 15 entonces, ¿o qué? Ah, yo solo la clavé. Creo que si le picas hacia abajo y el golpe, hace que se vaya hacia... ¡Mira! ¡No le atino! Ahí está. ¡Abajo! ¡No! Yo solo me maté. Entonces, ¿qué sentido tiene si lo haces directamente hacia abajo? ¡Ay! ¡Ganó Pikachu! Bueno, lo que no saben es que yo soy el Pikachu de la izquierda. No soy el de la derecha, para nada. A ver, vamos a ver qué opciones tiene. Tiene opciones, velocidad. Vamos a hacerlo más rápido todavía. Vamos a ver. Y podemos jugar por menos puntos, por 5 o 10 puntos. Reiniciar, pausar el juego. El tamaño default. Es el único tamaño que tiene. Ok. Vamos a ver cómo es un juego rápido. Día 5. Voy a perder aún más rápido todavía. Es como que para... De que los tipos estos tienen prisa y... Dicen, no, yo quiero que sea más rápido. Se pone más extremo. Si de por sí normal no podía. Tal vez debería de jugar en normal. Ah, esta computadora nunca... Nunca falla. Ah, vamos, pica, pica. Me voy a volver loco con tantos picas. No. No puedo. ¿Saben qué va a pasar? Va a pasar que va a llegar la señora que hace la voz de Pikachu en Japón y me va a cobrar 16 millones de yens por cada pica que sale en este video. Va a decir, pica, pica, usted me debe 400 mil millones de yens. Pica, pica. Ah, ya perdí. 5-0. Ah, no podía fallar en los juegos de deportes como siempre. Y podemos ahí... Ahí ya está. No es nada especial este juego. Me imagino que si le ponen de dos... Si pueden jugar con un amigo. Vamos a ver. Vamos a ponerle de dos. Ay, le puse de uno. Qué estúpido. No. Reiniciar. Ahora si le damos abajo. Pikachu.
Okay. Vamos a ver los controles por si acaso lo bajan. El jugador de la derecha juega con las flechas y con la N. La N das el golpe. Y el otro creo que usa el ASD. A ver. No. ¿Cuál usa? ¿Cuáles usaba? No encuentro. No, quién sabe qué teclas usaba. Pero ahí en el juego viene un... ¿Cómo se dice? Viene un texto, un TXT que te viene en los controles. Ah, así dice y gané. Bueno, está muy simple el juego, pero pues... Ahí está. Nomás les quería enseñar eso, el pica voleibol, no sé cómo se llame. Y bueno, los veo en otro cosa extraña en Flash Madness. Gracias por ver.